¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en el cual quiero charlar con ustedes sobre lo que pasa en el mundo de la política. La verdad que muchas veces uno se pone un poco escéptico sobre que las cosas o que la política, el mundo de la política va a cambiar. Yo la verdad que no creo que vaya a cambiar, pero bueno, todo el mundo tiene la posibilidad de cambiar. Y yo me preguntaba en estos últimos días quién había sido el que había organizado la mejor fiesta, el mejor party entre todos los políticos, ¿no? Porque tenemos muchos políticos que les gusta la fiesta, y en definitiva, creo que es algo que, bueno, a todos es algo sano, ¿no? Poder divertirse, pero cuando en el mundo están pasando cosas tan complicadas, ¿no? Por allí, quizás, ¿no? Digo, ¿no? No sería, deberíamos pensar un poquito, ¿no? Miren, miren lo que, bueno, esta es la fiesta de la primer ministro, de Finlandia. Bueno, quizás no somos nosotros los mejores para opinar de esto. Bueno, Argentina, es un país que tiene sus representantes también en esta materia. Los políticos nuestros son, quizás, la mejor expresión de lo que es un político, ¿no? Mire, tenemos acá al presidente argentino que se dedica a tocar, pero esto lo vamos a dejar para el último porque esto es una perla que ha dado la vuelta al mundo y hay gente que todavía no lo puede creer. Pero bueno, les voy a comentar, vamos a ver una de las tantas fiestas que se hizo en Argentina y que, bueno, cayó mal hacia un sector de la población que la primera dama, la primera dama organizar una fiesta en momentos difíciles del país o en momentos en los cuales la gente no estaba en la mejor situación. Digamos que Argentina no está en la buena situación hace muchísimos años, con una inflación del 70%, algunos todavía festejan ese tipo de porcentaje, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá lo tenemos. Muchas gracias a todos. Ahí está el presidente. Bueno, fue una fiesta que se hizo, tampoco es para tanto. No es para enojarse. Muchas gracias, gracias. Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, esta fue la fiesta criolla nuestra. Argentina que tanta repercusión tuvo, bueno, ya quedó en el olvido. Todos sabemos que los argentinos nos olvidamos de las cosas muy, pero muy rápidamente. Acá lo tenemos al Big Boris. Bueno, a este le costó un poco más este baile. Fue un poco más costoso porque en realidad fueron sus mismos miembros del partido quienes le terminaron dando la estocada final a Boris cuando le sacaron la silla y quedó al margen. Pero bueno, el que venga será mejor, será peor, quién lo sabe. Normalmente son peores. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan, ¿no? Todos los que ya tenemos una cierta edad hemos dejado de creer en este tipo de gente, ¿no? Bueno, ojo, no quiere decir que sean malas personas. Son personas que hacen cosas en momentos que no lo deberían hacer. Ya que tenemos a la primer ministro finlandesa, Sanna Marin, que, bueno, supuestamente digo porque los medios de comunicación todos sabemos y conocemos que muchas veces están pagados por los mismos políticos, entonces no sabemos si estaba de vacaciones o no estaba de vacaciones, no sabemos cuándo fue la fiesta. Dice que un video privado muestra a la primera ministra bailando y cantando junto a sus amigos. Bueno, la verdad que no es nada malo que un primer ministro pueda cantar, pueda bailar. Pero bueno, quizás debería ser una cuestión lógica que lo hicieran. Quizás, o al menos que no llevaran cámaras para que no, no se den, no salgan estas cosas tan, qué sé yo, yo creo que hay gente que está enojada porque el mundo está viviendo una situación bastante complicada, mucha inflación. Para nosotros los argentinos que estamos en Europa, ver una inflación del 10% anual es prácticamente un chiste. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a
inflaciones de las buenas, es decir, inflaciones del 70-80% mensual, ¿no? O quizás más, ¿no? Es decir, aquello como pasó la hiperinflación del 98, sí, el 98, bien digo, el 2001, creo que debemos, no nos hace absolutamente nada, ¿no? Así que, bueno, vemos acá a la primera ministra de Finlandia que está haciendo un party, una gran fiesta. Y bueno, para concluir, lo tenemos a nuestro presidente que ha caído en las manos de la música nuevamente. Y acá está, a ver, escuchemos. Yo soy nacido en La Rioja, la tierra de jamón, donde el sol en las penas, y vuelve a más y se vuelve a más. ¡Qué lindo! Esto es lo bueno que tienen los porteños, porque este tipo, por más, es de Buenos Aires, ¿no? Tienen la creencia de que van a una provincia y obviamente, seguramente no les gusta ese tipo de música. Normalmente aborrecen el tipo de música de la provincia a los provincianos, generalmente. Quizás es de la provincia, pero vive en Capital Federal. Y normalmente suceden este tipo de cosas, ¿no? Que lo hacen por quedar bien con los lugareños, ¿no? Entonces, se está cantando allí una canción. A ver. Doy con muy poquita. Bueno, y acá, bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? La pobreza, y la foto, como todo. Yo soy nacido en La Rioja, la tierra de Chaco. Presidente. Donde el sol en las penas y vuelve a más y se vuelve a nadar. Yo te digo, bueno, ya está, 80% de inflación y esto es un delirio. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente que esto va más allá de un partido político, es decir, también lo tenemos a Macri que cantaba algo así, o quería imitar a Queen. Macri también era un personaje que cuando tuvo la oportunidad de gobernar no hizo absolutamente nada, y bueno. Pero bueno, llegó presidente, ¿no? En la Argentina, bueno, en cualquier parte del mundo ser un político y llegar a presidente tampoco es ningún logro, ni nada por el estilo. Así que, yo les pregunto a ustedes, les hago esta pregunta, ustedes pueden, votar, pueden, suscribirse al canal si quieren, y decirme quién fue el que organizó la mejor fiesta. Yo supongo que a muchos yo ya los conozco y, yo sé que van a elegir. Y a quién van a elegir. Así que bueno, si les gustó este video, pueden darle un like, darle un dislike, pueden suscribirse al canal. Y bueno, nos tomemos como una joda esto, porque bueno, como yo siempre digo, estos son los últimos momentos para poder disfrutar de lo que queda de la política. ¿Cuánto tiempo más durará? Bueno, esperemos. Vamos a ver cuánto más. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.